Esta, esta técnica está asociada eh, también con, con la técnica de palma vibrante o mano venenosa o, o palma temblorosa o todos los nombres que tal. De, de, cambia más el nombre y el método de la escuela, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos a trabajar esto de forma muy, muy, muy suave, muy, muy, muy suave. ¿sí? Entonces, no voy, a, no voy a trabajar, voy a trabajar suave con Ernesto, pero encima no voy a trabajar en el cuerpo. Lo voy a trabajar en el brazo, más que nada por seguridad. Acordaos que, eh, que cuando yo quiero medir las, eh, el estado del, del cuerpo humano, de ciertos órganos, se meten unos electrodos, unos aparatos, o a través de aparatos que emiten frecuencia puedo detectar cosas en los órganos o, o inducir en los órganos, etc. ¿no? Lo que hacemos a través de la palma vibrante es inducir cierto nivel eh, energético, es decir, ciertas frecuencias malignas, negativas, por decirlo, al órgano en cuestión. Es decir, si yo ataco con la palma vibrante al hígado, puedo perjudicar mucho al hígado. Si ataco al corazón, puedo perjudicar al corazón. Si ataco al riñón, puedo provocar al riñón. ¿Sí? Entonces, no vamos a trabajar a los órganos, sino vamos a trabajar a, en la zona del brazo y de forma muy suave simplemente como para que vosotros lo podáis practicar con, con cierta seguridad. ¿eh? Vale. Entonces, no voy a explicar el método completo, simplemente que os quedéis, que la mano esté relajada, la mano esté relajada y que esté una, de una expresión yin a una expresión yang, pero del yin mínimo al yang alto. Quiero que miréis el brazo de Ernesto, no sé si lo veis, el brazo de Ernesto, tiene ahí algunas venas, o lo que le queda de ella, ahí, aquí está. Vale, voy a, tra voy a trabajar sobre su zona, ¿vale? ¿Estás bien? Yo sí. Vale. Yo sí. Vale, entonces voy a trabajar el movimiento este. Si os dais cuenta, yo no voy a hacerlo desde atrás. El golpe no es desde atrás. Tengo que tener suficientemente energía para hacerlo en, el movi en, el, en, el, en un movimiento corto, cerca. Vale, tranquilo, relájate. Sí, relájate. Vamos a esperar unos segundos. Si no sale, ¿te debo golpear otra vez? No, que salga. Sí? Los... Empezamos primero suave y después poco a poco, poco a poco, poco a poco, iremos eh, aumentando. ¿Por qué? Porque no conocemos tampoco la reacción de la persona. Si sí, entumecimiento de brazos, se duerme, eh, hay, depende de la intensidad, puede incluso haber una pequeña baja, bajada de la presión sanguínea, pero no sé en este caso, no está sudando ni nada, transpiración corporal, etcétera, etcétera. No, muy poco, muy poco. Vamos a esperar un poco más. Sí, es que están apareciendo los dedos en Ernesto, pero se ve muy poco. Vamos a esperar un poquito más, porque eso tiene que tienes que esperar su. Se nota en alrededor de la zona. Mira, está soplando. Se nota un quemezor, la zona. ¿Se la un dedo? Yo creo que tengo que repetir. No se nota, ¿eh? ¿En Mirad, Joder, que no. no sé si lo, no sé si lo veis. A ver, aquí, por, la luz, no. por la luz no se ve. Aquí, aquí hay un dedo. Tendría que verse los cuatro dedos, eh. Es la base de los cuatro dedos. Ese tiene más brazos, ¿le puede dar a, así como? Como... No sé si lo veis. Yo creo que vamos a repetir. Vamos a repetir porque se ve eh, muy poco. El... Se ve muy poco. ¿En otro? No, en este, en este, para que lo, para que lo vea. Vale, trabajo desde aquí. Ahora. Ahí sí. Ahí ya empieza ya más, más deprisa. es que no sé si se ve. No sé si lo veis. Aquí el dedo, el dedo. Dame, dame. Vale. Eh, sí, ya, ya empieza ya a ver un poco más. Vale. Lo que lo que tenemos, lo que lo que lo que produce, lo que produce aparte de ese quemezor que soplas un aumento de calor. Eh, bajada brusca de la, de la presión sanguínea, etcétera, se duermece el brazo, etcétera, 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 más débil, más pesado, porque también hay menos circulación de la sangre, etcétera, se queda bloqueada, eh, puede aparecer algún hematoma, etcétera, etcétera, etcétera. si sí, ahora se empieza, sí, se empieza, sí, pero no se ve tanto, pero sí, pero bueno, no pasa nada, no es, no, no pasa nada. Bien, esto es lo que provocamos, lo que se llama en la medicina tradicional china, estasis sanguínea. ¿Sí? Eh, dentro sabéis que la sangre en medicina tradicional china se puede bloquear, se puede estancar. Eh, se, ahí la etimología también dice calor en el corazón, etcétera, y hay una parte que dice esta es sí sanguínea. ¿eh? También se, 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 provoca un, se puede provocar un bloqueo de la sangre y por tanto del chi, de la energía. Y el dolor, el dolor, eh, como, eh, si el dolor es fuerte, es sanguíneo y bastante fuerte, lo notaremos mucho en la zona. Si es sobre todo afectado el chi, la energía, eh, tenemos dolor en diferentes partes. Es decir, no está localizado. Será más una sensación nerviosa que una sensación eh, sanguínea, circulatoria. ¿sí? esas son las principales. Sí, bueno, ya se, ya se nota, si está notando. Lo que pasa ahí en la cámara no se ve. Yo supongo que en el vídeo de Alex, yo supongo que en el de Alex, eh, eh, cuando lo publique y eso, pues lo podréis ver mejor. ¿eh? De todas formas, aquí, eh, aquí se ha trabajado muy suave. ¿eh? Eh, Acordáis que no ha habido hay una, hay una visualización un, tra un, trabajo, un trabajo concreto de visualización que no se ha trabajado simplemente ha sido a nivel mecánico cuando yo aprieto aquí aquí en los músculos aquí esos, eh, toda esta zona como que se, se infla un se poquito se llena se más se entonces hay más sangre entonces cuando yo hago esto Trabajo sobre, sobre más sangre. Entonces, el efecto es mayor. ¿eh? Digo, por pues, si lo queréis trabajar, eh, para que se vea un poquito el tema. Hombre, lo podemos... Yo, yo al principio, lo trabajaba con cuidado conmigo. Conmigo mismo lo trabajaba. Tenías cuidado contigo. Conmigo, sí. Eh, a ver, esto, esto no es bueno, pero si te pones una goma aquí, apretas un poquito y golpeas ahí, vas practicando un... suave, suave para no golpear fuerte, vas viendo, eh, vas viendo cambios, ¿eh? ¿Sí? Vale. Siguiente técnica. Bueno, dicho esto, ven, ven, ven. No, no. Esta palma. Verás. Esta palma eh, la solemos trabajar así, pero también tiene zona. Aquí. El dorso. El dorso ¿eh? No solamente esta zona, sino también esta zona. Que es peor. Sí, entonces. Eh, que es peor. Entonces, aunque normalmente solemos atacar con la palma así a la parte frontal, realmente a nivel energético la palma así sería mejor en la zona de la espalda, es decir, la zona de vasoconcepción. Tiene mayor efectos. ¿sí? Y aquí tiene mayor efectos a nivel energético si atacamos así, si atacamos con la zona esta. Expandimos así, te aviso. Palma frontal, ¿vale? Palma dorsal. A nivel energético tiene más efecto. Es decir, la parte yan con la parte yin. La parte yin con la parte yang. Sí, a ver, a ver, ven, ven, ven. ven no, que vean, que vean la, el dorso de la mano. Mirad, Mirad el dorso de la mano aquí. Mira, este es el dorso, No sé si lo veis aquí. El dorso de la mano. ¿Sí? El dorso de la mano. Que está blanquito, tienes que ir a venir a la playa. Sí, este es <laughs> ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ah, bueno, eh, otra cosa, ven, 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 ven. Aparte del dorso, a, aparte del dorso de la mano, Cuidado. que es otra cosa que se tiene que tener en cuenta en los puntos de presión, es dar golpes asimétricos. Es decir, yo puedo golpear así. Puedo golpear así, o sea, dorso, palma, o puedo, o puedo, gol o, o puedo golpear palma-dorso. Que eso es poco común. ¿Por qué? Porque a nivel, a nivel cerebral es, entre comillas para nosotros no es natural. Pero es todo lo contrario. Lo que pasa es que no tenemos trabajado en los hemisferios, ¿sí? Entonces dar golpes en distintas alturas con eh, técnicas de mano diferentes. Al principio nos cueste, nos es incómodo, pero el efecto a nivel energético y a nivel mental, psicológico en la otra persona no se lo espera. ¿sí? Entonces, no, sola, no solamente, no, no solamente eh, aquí, es solamente golpear también con, la, con las dos zonas, no al mismo lado, sino a, difer, a diferentes. Cuadrantes también. Sí, exactamente, a diferentes cuadrantes o a diferentes zonas del cuerpo, zonas más blandas, zonas más duras, zonas yang, zonas yin, arriba, abajo, cuadrantes, etcétera. Una pelota de estas de ping-pong. ¿Sí? ha salido aquí un bollo, pero bueno, bien. Parece un ojo, ¿eh? Va. ¿eh? O esto o un huevo crudo. Entonces, la idea es colocarla dentro de la mano, cerrar sin apretar y que se configure la mano. Esto, si yo quito la, la mano, la pelota, digo, sí, de ping-pong se ve que no está ni totalmente cerrada ni está totalmente abierta. Es decir, yin, yan. Es un puño suave, se conoce como puño, puño algodón, puño de algodón, porque es suave de apariencia, pero fuerte con una barra de hierro, dicen los antiguos, por dentro. Eh, entonces, hemos visto antes, zona yin, o sea, golpe yin, moneda china, golpe yan, y ahora la, el puño algodón o... Puño Jin Yang. ¿Qué pasa con el puño Jin Yang? Pues que el puño Jin Yang, mientras que esta es este puño es Yang y es agua, este puño es Jin y es fuego. En cambio esta, que no está abierta ni cerrada, tiene contiene los cinco elementos. Es decir, la, la mano abierta yin, pero elemento fuego. La mano cerrada, configuración de la moneda china, eh, yan, pero elemento agua. Acordados, activación fuego, palmada. Activación agua, agarre. ¿Veis viendo la relación, la relación? ¿Os acordáis de las, de las eh, activaciones elementales? Después si acaso la repasamos. Para el fuego, palmada. Para el agua, agarre. Fuego, palmada. Golpe yin. Golpe ya en la moneda china, eh, elemento agua, o sea, agarre. En cambio, ahora cuando trabajamos el puño algodón, trabaja los cinco elementos. No está totalmente abierta, no está totalmente cerrada, pero trabaja los cinco elementos. Esto, si se hace con un huevo crudo y golpeamos, pues te, tenemos que tener la sensibilidad, de, o sea, la capacidad de golpear fuerte y al mismo tiempo la sensibilidad de no romper el huevo al golpear, porque si lo rompo, pues se me queda en la mano, es una, una forma. Entonces, yo os recomiendo si lo hacéis con un huevo, para que no se eche la bronca a la la mujer, que con un huevo que lo pongáis en una bolsita de plástico pequeñita y lo pongáis. Si os rompe, pues se ha quedado ahí, lo podéis utilizar después para hacer tortilla o lo que sea. La puedes hacer, la puedes hacer en casa, ahora. si, bueno, no lo haces en casa, te compras una docena de huevos y te vas a la, monta a la montaña o. Y bueno, yo puedo aprovechar, pues no estamos para tirar. Entonces te muevo una bolsa y si lo rompes, pues mira, ya sabes lo que tienes para cenar. Y así. Entonces probamos, probamos con, con eso. Eh, el golpe si tenemos que tener la, el, eh, el tema de la mecánica corporal. Es decir, el arma corporal lo tenemos, hemos dicho que es la mano jin-jam. La dirección de ataque va a depender del ángulo de ataque de la zona donde golpeemos. Eh, la respiración eh, hemos comentado algo, después hablaremos un poquito más sobre eso. La potencia de, del golpe, el tema de visualizar es importante, es un tema más complejo que hemos tratado en otros cursos pero que requiere de, de más espacio. Eh, entonces, hay una serie de parámetros como el clima, el tiempo, el tiempo antes de la, de la acción y también la capacidad y la habilidad del oponente. Por ejemplo, hay técnicas... <coughs> Hay, hay técnicas que depende de la, la masa corporal de la persona, pues el efecto será mayor o menor. Eh, si una persona eh, tiene un cuerpo fino, pues a lo mejor si le golpeo en, con la mano abierta, depende en qué zona, pues a lo mejor no me funciona, pero si le golpeo con la, con la mano de la conexión a moneda china, pues ahí voy a tener unos efectos mucho más eh, dramáticos entonces va a depender un poco eh, de, de la persona que tenemos delante. es decir, no es la técnica la tenemos, la herramienta la tenemos, pero no es solo golpear eh, por golpear. tenemos que tener antes el eh, que practica Kyusho o que practica dimac tiene que ser muy observador. y antes de, de golpear a una persona, en apenas unos segundos tiene que saber dónde están sus debilidades y sus fortalezas, la persona que tiene delante. sí. Es decir, con un vistazo tengo que saber qué elemento es, si es más yin, si es más yang, dónde le puedo golpear, cómo le puedo golpear, cómo se mueve, todas esas cosas. Es decir, como un médico, cuando, en, en, en caso de la acupuntura, como un médico acupuntor, cuando tiene que hacer un, una evaluación a un paciente, pero la evaluación en vez de saber dónde está, su desequilib dónde está el desequilibrio para tratarlo, o la causa del desequilibrio, saber... ¿Cuál es su desequilibrio y virtud para poder, para poder eh, aprovechar nosotros de ello? Es decir, necesitamos un poquito de estudio. Y ahí entraría en esa parte de la capacidad, habilidad del oponente y en la estructura muscular del oponente, que es principio 9 y 12, entraría lo que llamamos la tipología elemental. Tipología elemental. ¿Te acuerdas, Casimiro? Por ejemplo, por ejemplo la tipología elemental, estuvimos hablando en su día de Casimiro... Eh, todas las personas tenemos, cinco, tenemos los cinco elementos, pero hay un elemento que predomina más. Hay veces, hay veces que es difícil distinguir el elemento de la persona y hay personas que tienen hasta dos elementos eh, que sobresalen más. Por ejemplo, en el caso de Casimiro, eras fuego. No solamente tenemos que ver la figura de la persona, sino eh, cómo se comporta y cuál es su estado mental y sus emociones y todo eso. Lo bueno, lo bueno de estas cosas del de, de kiuso, de es que lo podemos trabajar siempre. Es decir, yo puedo estar eh, esperando en el médico o sentado en el tren. O, o paseando por donde sea, o, o está en la playa y veo a la gente y, y digo, y esto me parece esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, mi consejo es: una vez que te sabemos, eh, tenemos la, la idea de cada elemento, es, yo lo que haría y lo que hago es descartar primero el elemento que es esa persona. O sea, yo no voy a ver qué elemento es, sino sí, claro, voy a no. descarto el que no es. Entonces, me, queda, me quedo con menos. A lo mejor me quedo con uno ya o me quedo con dos. Pero ya no ya, ya para mí tengo un método de madera solo es una persona que, que trabaja muy bien la distancia es larga tenemos que tener cuenta con la distancia de la que por ejemplo la que es tierra sabemos que es una persona fuerte la que es agua sabemos que es una persona pesada entonces, y la que y etcétera no entonces eh, teniendo esa, esa, esas habilidades eh, prioritarias podemos trabajar si nos conviene trabajar suelo si nos conviene trabajar con él eh, distancias más cortas, más largas, por ejemplo, en una persona fu eh, fuego, eh, lo, lo suyo sería trabajar el suelo o trabajar otras cosas más cercanas porque es una persona muy rápida o, o trabajar de distancias largas. En cambio, una, 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 una madera, pues nos conviene trabajar distancias más cortas porque la larga es, la, es su distancia a nivel general, son conceptos generales. Entonces, sabiendo la tipología de la persona, puedo marcar una estrategia.